A ver, ya tengo ganas de ver al portugués. Eso ese. El portugués salió con clerical. Hombre, clerical le tiene que tocar mucho la moral a... Uah, tiene una mano brutal, ¿eh? Empieza con el Elena Sprayer de mano, wow. Pero se tiene que quitar las otras dos cartas encima. Porque legal ha salido muy bien. Si este te lo pongo, él usa. Porque los otros cuatro que hemos visto, ninguno. Ya. No, tiene una poción ahora mismo. Se lo ha quitado de encima. Es que también. No, su mazo no depende del Elena Sprayer. Lo tiene más como un elemento de apoyo. Porque no tiene muchas curaciones. Yo diría que Elena Playa es más para finiquitar que otra cosa. Cuando Sí. tenga bicho en mesa. Si tiene a Teco y ya tiene otras cosas en mesa, pues ahora un Beascal le sale casi automático. El SOS está enfermito con su. Y ahora va con esas excusas. A ver. ¿Se lo mandarán a la mierda de los dos? No. No creo, ¿no? Oh, mira, se lo panicea. Se lo va a exiliar gratis. Pues no, al final no lo banicé. Pues a mí me parece una jugada bastante buena. No tiene por qué curarse, a no ser que baje el otro Beascal. Sí, Beascal. Vale, se quiere asegurar tener muchas criaturas en el turno 5. Vale. Siguiente turno es turno de evolución. ¡Otro Beascal! ¡Wow! ¡Wow, tío! ¡Qué suerte! Vamos, el europeo está robando hoy. Eso Sí. nadie se lo va a negar. Está robando como Los Ángeles, el tío. Y la de eso, la vanilla o la 1-2. La 1-2. La de la izquierda. Ah, la 1-1, sí. Es más Ah, bueno, peligrosa. 1-1. Es más peligrosa porque son el. Es un bicho y pone otros dos bichos. Son tres sombras. Con tres Beascales que tiene la mesa llena de combatientes todos los turnos. Y tres de ellas tienen El otro asalto. está bueno. Sí. Te va a reventar ¿Qué el. hago? Te va a reventar lo que no le da el sol, madre mía. Ante eso es que no tienes nada que hacer. A ver cómo le sale la cosa, porque ahora mismo está en un problema 28, ¿eh? Va a ir corriendo, pero es que. Ahora le tocan las evoluciones y tiene un tigre en la mesa. Que es un 6-6. Buah, y el amuleto para fabricarse un tío más adelante. Ha bajado el DC y le banisha otra vez el 1-1, creo, sí. LOL. Y ha matado la. Uf. Es que a la quimera, si la exilias cada 2x3, se vuelve inútil.
La verdad es que el europeo está jugando de puta madre. Eso sí, la has trajo todo. No, no. No es que esté jugando de puta madre. Le han tocado tres Beascal seguidos desde el turno 1. Así cualquiera juega. Es que madre mía. Venga, te mira la clínica de este nota con la suerte que tiene, por favor. Evoluciona y matar el 4-4. ¿Con qué? Porque yo aún no lo he visto. Con el dodo que ha matado antes, y también estaba evolucionado, que no me sale el nombre. Hace uno de daño después. Ah, vale, Belenus. Para cargarse al tigre. El tigre es el mayor problema ahora mismo. Y con el daño extra se cargaba al obispo, pero es que ahora le va a salir otra vez. Qué burrada. Y tiene el pájaro ese en el amuleto, que es un pájaro más gordo que los demás. Y encima tiene los de paja dos dedos de un amuleto que es llena. Me cago en Dios. Uff. Tiene para invocar muy rápido al pájaro y tiene para curarse también con la poción. Y ahora tiene el que yo tengo animado. Madre mía. Eso le va a doler un montón a ese. Yo diría que este ya lo tiene hecho. Es que el de las catacumbas, ahora mismo SOS, le ha quitado todo con lo que es útil. Oh, madre mía. La ha desmontado. Sí, el siguiente turno lo tiene totalmente gratis. Es que no puede hacer nada, no sabe dónde le están lloviendo las hostias. Mira cómo está la silla. Es que, ¿qué puedes hacer contra eso? Te echas a llorar. No tienes ningún limpiador de mesa tan bestia como para quitarte tres bichos que son 4-4. El único que tiene para limpiar eso, diría que es el de... El vampiro. Sí. Es que encima, aunque le sobreviva el siguiente turno, cosa que dudo, y le mate un bicho con la evolución esa, lo único que hace es abrirle un hueco para que baje al de coste 7 o al amuleto, que no sé qué es peor. Y le va a abrir un hueco, tú tranquilo, no te preocupes. Acaba de jugar a jugar al tío de las catacumbas sin ningún combatiente en juego. Eso. Y mira lo que le ha jugado ahora. Después le va a jugar, señorito. La partida de Asadones ya no tiene nada. Es que no tiene nada. Fíjate, son 8, 12 daños. Madre mía. Es que no ha tenido ninguna oportunidad. Se acaba de cargar un mazo de tier 1 con su mazo personal. Porque es el único tío que veo que juega clerical. Y no tiene forma de limpiar eso. Ahora llena eso de guardianes, sí. Pero ¿qué más da? Si tiene tres combatientes que los matan. Ya pasa tres de ellos. Dios, es que le han salido los turnos rodados. Es que no ha tenido que hacer nada. Que a ver, ¿qué haces contra tantos bichos que son 4-4? No, si le ha matado en turno 7. Este también era el que llevaba el Bluecraft agresivo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, este, todos los mazos que tiene son más o menos creativos. Este es un antimeta. Bueno, coño. Este es un jugador de antimeta, es como Frog en Cosa Libia. Pero Froggen es que es un rarito del LoL. Hombre, a ver, Froggen es challenger desde la beta. Literalmente hablando.
Ya. En plan, los jugadores de estos, casi todos son, la gran mayoría de Challenger, hay algunos que son desde la beta. Sí, mira, Night Blue, por ejemplo, que es un streamer, es Challenger desde la Season 2. Y es streamer. A ver, a ver. Ya, Forestal contra ya. Nigromante. Ha cambiado de mazo. ¿No se fía de jugar su mazo de Nigromantes ahora mismo SOS o qué? La ha descolocado de tal manera que dice, vamos a jugar otro mazo, por favor. No quiero que me pegue la misma follada con el mismo que me desmotiva. A ver, a ver. El mazo de Clerical ya no lo puede volver a utilizar Akamaru, pero es que la paliza ha sido antológica, ¿eh? La paliza de monumental. ¿Sabes que llevaba con los zapatos de cuando fui al súper desde las 8 de la tarde? Ah, tío, un Eazar de mano. Eso te va a ralentizar un poco, aunque tiene el perrito y tiene la Tendan. Y una quimera, puff. Sí, este es el PAR portugués. ¿Qué muñeca tiene de oro el cabrón? La muñeca se la ha prestado el Yugi. La ha dicho, toma, crea tú también en el corazón de las cartas. El Goblin está muy bien jugado ahí, porque con culo 2 es como el perrito, son imbatibles en turno 2, a ser que gastes un recurso más o menos decente. Y Nigromante no es que rebose de ese recurso. Jugar ahora mismo en Lurching es perder una carta muy importante. Yo no jugaría nada y iría a cabeza. La ha salido mal lo que has querido jugar. Es que ahora mismo Lurching ese es un recurso muy grande y lo puede perder. Puede bajar a los dos haditas esas y con que le pegue uno de daño a Lurching, ya está. Tú mira lo que juega y ya verás. La ha Hasta él liado. mismo asiente de que la ha hecho mal. La ha liado. ¡Qué mal! Por favor, mira el RNG de ese tío, por favor, míratelo. Ese hombre tiene un RNG de mierda. Le vamos a pegar a Lurchen, a Lurchen. Toma. Se ha cargado a Lurchen, pero ha perdido toda la potencia de mesa que tenía. Y ha perdido un turno entero. Y encima ni siquiera le mató al Goblin, le mató a la Anita. Que es un recurso importantísimo. Ahora la Bonnie Quimera o la Tendan, esa es la gran duda. Ambas las dos le son muy importantes. Incluso diría yo que el Attendant es más importante ahora mismo. Guardártelo. Con esto, como no tiene forma de exiliarla, pues es que va a tener un montonazo de Shadows. Y ya tienes tres, pues más otras tres ya tienes para crearte un muro. Buah, y lo tienes para matar el Qué mismo. ma madre mía, a ese OS que le miren el RNG, por favor. Qué madre mía. Lo tiene enfermo. Pues se puede bajar a la Tendan y matarlo él mismo. Pues ¿No? mira, Kamaru está contando con las manos en cruz. Sí. Ese hombre es muy raro. Y yo lo que no veo es cómo teclea el que se juega en las cartas. A ver, este a lo mejor es un jugador de póker. Y por eso tiene esa postura. No sé, me ha parecido súper raro. A ver, ocultas muy bien los gestos involuntarios al forzar el cuerpo en una postura. Cuando estás relajado es cuando se notan tus gestos. Eso es de que a lo mejor este tío ha jugado competitivo de ajedrez. O digo, de. Joder, ajedrez, que digo. De póker. Muchas partidas se Oh, puede ser. deciden por eso. Porque me ha parecido muy raro que pongan las manos en cruz y
Este como con los dedos contando. Sí, a ver. Velenus y Bonnie Quimera. Evolucionar a Velenus y estamparlo contra la hadita. Y se carga a un a la hadita y a un hada de las demás. O al goblin. Estampa contra el 3-2 y tiene limpieza gratuita. Todo gracias al amuleto. El amuleto de SOS aún encima le está ayudando a limpiar la mesa. Sin el amuleto no se lo hubiera cargado. No te saco con la mano en la cabeza. Madre mía, ¿qué he hecho para sufrir esto? Oh, cuidado, que ahora mismo SOS tiene una mano muy interesante. Puede bajar dos hadas. Incluso estampa Hombre, contra la tiene buena para bajar quimera. la ¡Ostra! de. Creo que ese es tu turno 3 que te da un hechizo que luego cuesta 1. ¿Cuál? La de turno 3 que te cuesta luego el hechizo 1, o es turno 4, no me acuerdo. Es turno 4, creo. ¿Pero de qué hablas? ¿De la mano de Esa, SOS? esa. Sí, es de la mano. Sí. Eso cuesta 2, pero si has jugado dos cosas antes, entonces activa la segunda habilidad. Que es lo de darles un buff a todos. Teniendo en cuenta que tiene ahí el amuleto, puede limpiar muy bien toda la mesa de los que fabrican la quimera. Y aún queda bastante para que pueda utilizarlo. Ha usado eso. Madre mía, lo que acaba de robar Camaro. El top de siempre entra, ¿no? Queda hostil. Porque va a la cabeza. Para evitar que incremente la mesa. Si ya tiene 8 almas ahora mismo. Oh, ahí va, ¿en serio? Ok. Pues voy a usar Attendant más. Más la Demon Eater. Aunque pegarle en la cabeza con la buena quimera y romperla, a lo mejor le sale más worth it. Madre mía, tiene para crear el muro. Adiós, buena quimera. Madre mía, tiene turno 7 para crear un muro entero de zombies. Y después, con la carta de coste 6, les daría guardián a todos. Y más 3, más 1 a la defensa. Es que ha robado de puta madre, ¿eh? No, De robar no sí. sé qué es este hombre. Este hombre va a llegar a la final, pero por lo mismo que el otro. Por florecido. Uf, por ahora mismo SOS le mete bastante caña a la cabeza, ¿eh? A ver, tiene. Con eso se lo carga, e incrementa y puede usar el arpa. A ver, le mete de mucho, pues son 8, 10 de daño que le puede hacer, le deja 3 de vida. Y le obliga a usar el muro Uf. después. No podrá hacer la Pues estrategia nada, ¿no? completa. ¿Qué prefiere limpiar ese tío? Tiene mucho miedo del Eazar que tiene en la mano a Akamaru. Y como no pierde los combatientes en realidad. Ahí, aprovecha y le pega 4. Uf, está en problemas. Con el muro se protegería, pero tampoco le salva 100%. Y con el Eleazar, pues limpiaría a la 4-3 y al 4-4. Pero dejaría 3 bichos que son 2-2. Con el muro se protegería de una fuente más. Pero claro, no puedes escoger cuáles. Y como tenga otro arpa, se suicida. El Akamaru. Muy complicado ese turno para Akamaru, ¿eh? Sí. Prefiere Ha matar. tenido mucha agresividad al principio. Ah, con esto se carga a los dos tochos. Y le quedan tres bichos que tienen dos de ataque. Está a tres vidas potenciales ahora mismo. Ah, volumen de mesa. Es como le está ganando. Wow.
Cerberus llegó muy tarde. Tiene que crear el muro. Matar al 3-4 y crear el muro entero. Yo, ese parece que está todo triste. Ya verá cuando le saque la mesa. Sí. Tiene otra zombie parte para después. Yo creo que eso, ese con la primera partida se ha tirado un montón. Ha salido todo muy rodado. Es que no tiene forma de pasar por encima de ese muro. No tiene forma humana de pasar por encima del muro. Madre mía. Con mucho puede matar un zombie. Ya está. Y encima pierde el turno con el otro hada que le queda. Y sí, solo puede llenar la mesa y ya está. Esperar a que se le mueran. Ahora mismo Akamaru tiene 5, 6, 7, 8, 9 daños asegurados para el siguiente turno. Y tiene un Cerberus en mano. Sí, esa no lo cuenta ahora mismo SOS. Ya está. Cerberus son más 4 daños. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 daños asegurados para el siguiente turno. Que por ejemplo se lo metes a la en plan a la 5 y Es más, lo que puedo hacer es también tiene un festín de zombies, creo que era una zombie party, sí. un Una. zombie Sí. party. Pues con eso, lo que puedo hacer es pegarle al Goblin con el 2-3 que le queda. Y tiene Ceres para curarse. Puff, qué suerte tiene. Puede jugar a Cerberus y a Ceres. Le quedarían las dos cartas de Cerberus sin usarlas de la mano. Y con Ceres se curaría ahora a final de turno. Y tiene una agresividad brutal en juego. Madre mía, lo que acabo de hacer ahora mismo. También otra cosa que puede hacer es. Mire cuando se lo hace a veces. Dice, mira su cámara, por favor. Sí. Y que la apoya. No sé. ¿Cómo se siente ese hombre? Ala, a tomar. Y tiene dos cerberos en la ¿Cómo mano. se siente? Y tiene dos Ceres en la mano. No puede hacer nada. Es que se tiene en plan, pero ¿cómo me hizo eso señalando la pantalla? Es que el siguiente turno tiene a Coco en la mano que le da más 2 al ataque a un bicho. Son 5, 6, 7, 8, 9. Ya ha perdido. Con mucho puede matar a uno, devolviéndose un hada. Ya ha perdido. Ya está. Ese OS está muy triste. Pues ahora solo Ese queda hombre, eso. el mazo de vampírico, Bloodcraft. Pero ese está tiptadísimo. Yo creo que ese hombre no va a jugar concentrado. A ver, también forma parte de lo que es él, al ser streamer. Más animado a la hora de expresarse. A mí si me estuvieran pegando una paliza así a un tío, pues estaría llorando en una esquina. En lugar de. En lugar de estar así. Que madre mía lo que le ha hecho. Eso creo que en varios estados de Estados Unidos está penado con cárcel. Es portugués, roba, vamos. Yu-Gi-Oh! Master. Sí, este tío es como el PAP, el PAR ese que vimos antes. Que robaba todo en el turno. Pasa contra él, ¿verdad? No, PAR estaba en la otra, en el otro lado del bracket, si no me equivoco. Hemos visto el primer bracket, el tercero. Este son el segundo bracket y después quedaría por ver el cuarto bracket. Por la mano bastante decente, un turno 2 y un turno Buah. 3. Y el otro tampoco tiene mala mano. No, no, los dos tienen una mano brutal.
Lo único que como le baja el Yurius y haya gastado antes el Se arcazo. quita el lobo. Sí, es picarse mucho de daño. Ya solo con la chica de la izquierda, la de coste 3, que es una, la Tsundere. Solo con eso ya se hace mucho daño para ser contraforestal. ¡Mua! ¿Para qué te has quitado el arco, tío? Con Yurius, si no tienes forma de matarlo, es frenar completamente un mazo de forestal, que se basa en bajar un montón de combatientes. Que ahora va a gastar el siguiente turno en fabricar hadas y bajar una. Esta Yurius. partida veremos a ver si es interesante. Sí, porque es más o menos de lo mismo. Son agresividad pura los dos. Ah, él ha venido al arco justo en el momento adecuado. No le preocupa a Yurius ahora mismo. Pega con los dos a la cabeza, se devuelve una y vuelve a bajar dos hadas. Pues ahí le acaba de ganar muchísimo a la delantera. Ahora tiene que bajar el ángel y con el ángel matar un hadita normal, no el hada del agua en el medio. Y le quedarían 2-2 en juego. A mí no me ha gustado la jugada que acaba de hacer ahora Akamaru. Akamaru. Por lo menos a mí. Hubiera preferido el ángel, como tú decías. Más que nada porque te queda presencia en mesa. Si lo quiere hacer por acelerar el Zeppelin, el Zeppelin tú lo puedes jugar normal. Pero si tienes venganza, hace 2 veces la habilidad. Si lo quiere hacer por eso, pues vale. Pero yo como no soy un jugador de mazos de venganza, a lo mejor no lo comprendo la importancia que le tienen para su estrategia. Pero en la presencia en mesa contra uno de forestal, yo lo veo bastante worth it. También no sabía que el otro tiene otro arco en la mano, por lo tanto ese ángel hubiera muerto super easy. Es más, se puede jugar al rinoceronte, devolvérselo y seguiría tal cual. Mira, juega la que le van a dar la de esto, la imagen de. ¿Cómo es? Ahora no me sale. No sé, no sé a lo que te refieres ahora mismo. La imagen de jugador de Ah, Rainbow vale, Six, el líder, sí. el líder, coño. La ha usado más que nada porque es la que más daño tiene. Y el ángel no podía hacer daño este turno. Por la habilidad de la Es Loli. esta la que le van a poner la defo de líder, ¿verdad? Sí. No recuerdo más. Si te toca, aparte es una carta de bronce, pero tienes un 0,02 o un 0,03% de posibilidades de que te toquen los sobres. A mí me tocó una de esas en la expansión Sí, anterior. la varia, la bruja, me lo dijiste. Sí. Y la vi también en el vídeo. Y menos mal, porque yo quería me tocara una de esas, pero no la otra, la del dragón. Que además tengo 3 copias del otro y no lo voy a jugar en la vida, porque es un de mazo de descarte. ¿Y para qué quiero yo un tío? No te gusta el descarte, ¿no? No, nunca me ha gustado. Es quitarte posibilidades, vale, que es un mazo súper pensado y es como lo suicide. Pero quitarte opciones a mí nunca me ha gustado. Yo siempre he sido el jugador de azul y blanco en Magic. Que son mazos de control, llenarte la mano, vaciar la del rival, etc. Belfegor. Belfegor ahora mismo solo le hace 1 de daño a sí mismo. Y podría No pegar. hace mucho. Se haría 1 de daño a sí mismo, bajaría un 4-4, robaría 2 cartas y entraría en venganza para poder utilizar el hechizo. El hechizo cuando estás en venganza cuesta solo uno. Por lo que se podría curar un montón, haciéndole. Bueno, un montón no, dos. Y se cargaría la 3-3 que está a la izquierda. Parece que no, pero es un Pues es una problema. limpieza bastante buena.
Sí, además también puede evolucionar a Belphegor y cargarse a otro. ¿No? A Scarlet. Ahora quiere tener presencia en mesa y no antes. Interesante. También se aleja de la venganza. Aunque ahora con el DC con el arco no lo va a matar. Tiene dos rinocerontes y tiene un arco. El siguiente turno tiene para hacer combo. Son, cada vez que juegas el rinoceronte, coste 2. Y un turno para, o sea, uno de coste para el arco. Necesita el turno 7 para hacer el combo completo. Y sería 1, 1, 3. 1, 3, 4. Y 1, 3, 4. Serían 8 daños. Más la evolución, 10 daños. Más lo que tiene en la mesa, se quedaría corto aún así. No, oh, decía hacerlo ahora. Bueno, se cargará Scarlet o... Scarlet... No, Scarlet no es un problema. La Dark General es el problema. Puede jugarse otro rinoceronte que pagaría de 4. Más las que tiene en juego. Muy agresivo. Sí, es que una vez lo pones en venganza tienes que ir súper agresivo. Ok, ya has cometido el error de meterlo en venganza. Está a 2 de vida. Puede jugar a... al ángel y la de curarte. Con la de curarte matarías a la hadita. Es que claro, le estás dando cartas para que use el rinoceronte que le queda en la mano. Aunque no sabes que tiene ese rinoceronte. Por eso ha evolucionado al hada del agua. Porque si se muere le da un hada. Es una carga para el rinoceronte. Madre mía, le ha tocado una con guardián, qué suerte tiene. Y la evoluciona para que tenga más culo. Perfecto. Es que además le ha venido perfecto. Le ha venido un Yurius. Y... vamos al pelo. Sí, las dos cartas que son buenas. El Yurius, que cualquier cosa que baje le va a ser muy molesto. Y la que tiene guardián. Que no se la puede bajar con cualquier cosa. Tendría que evolucionar a la 2-2 que tiene en la mano. Aún así. A ver, son. Baja eso, evoluciona la otra para matarla. Estampa heladita para abrirse hueco. Pero solo habría jugado dos cartas, más el rinoceronte 3. Se quedaría uno de vida. Akamaru se queda uno de vida, pero el otro se queda sin cartas. Y eso es un problemón que no puedes resolucionarlo de ninguna manera. Y se está picando de todo ello mientras tanto. Sí, vamos, ellos están... Sí, tiene que... Torta. Tiene que evolucionarla para abrir el hueco y lo deja uno de vida. Y depende de top deckear algo que le pegue. ¡Oh! Dios, le ha tocado la legendaria, tío. A ver, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 daños. Pues tiene que limpiar la mesa. Y ahora mismo no pueden morir si no es por combate las que tiene las dos de la derecha. Pues tiene que estamparlas. Yurius estamparlo contra la Dita. El Zeppelin estamparlo contra la 4-1. O al revés. Si se quiere deshacer del Yurius y quedarle el Zeppelin. Y cargarse al rinoceronte con el arquera. Bueno, confirmamos que este hombre está tilteado. Sí, un poquito. Sí, está todo tilteado. Hala, con... Ya, para casita. No puede pasar a través de eso. GG.
La última ha estado más interesante, la que más interesante ha estado, porque los dos han robado prácticamente bien. Aunque yo diría que Akamaru ha robado muchísimo mejor. No, no, Akamaru tiene una cara ahora mismo de asesinato que no, no se lo explica ni él. A ver, han tenido bastante suerte en el top de Keo. Pero en la última han estado igual a dos. Eso es, ¿eh? ¿Tú estás tilter, compañero? Pero, ¿está bien? Vamos a hacer, en la partida se me ha notado un montón de que estamos tilteados. No, Pero si le vamos, va a dar un vamos, abrazo y venga. todo. Que por cierto, qué feo es el presentador, de verdad. Sí, es que si tiene una cara como si le estuvieran enfocando con una linterna a 20 centímetros de la cara. Y encima es como morenito, así que no es blanco, es morenito. Y Akamaru estará diciendo, bueno, yo confiaba en el corazón de las cartas. A ver qué le dice. Porque si no sabe inglés y lo dice en portugués, a lo mejor lo entiendo. ¿Habla en portugués o qué? No, hablo en inglés. Le ha dicho más básicamente de que está muy orgulloso de que el primer rival al japonés al que se ha enfrentado de gran nivel fuera SOS, porque lo tienen en alta estima como persona y como jugador, así que a lo mejor sea bien de streaming o lo que sea. Y a ver. Le vale, dice que como que ha ganado al jugador del este que más respeto tenía y que lo que quiere es enfrentarse a Haze, el americano este que tiene el corazón de las cartas bien cogido. Sí. Ese también, ese es el que le toca ahora, ¿verdad?